Muy buenas noches a todos los que nos acompañan por parte de este evento que es en la Arena Phantom, servido a host Daniel, y así iniciamos una vez más en plenas 9 y media de la noche, como lo habíamos comentado hace unos segundos en el evento anterior. Pero qué más que ahora nos acompaña nuestro compañero Alberto Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Claro, nos encontramos muy bien aquí una vez más y ya pues iniciando este gran evento el día de hoy, ¿no, mi compañero? Sí, creo que sí, fue una de las luchas primeras que vimos en este evento, donde vemos que estuvieron participando el luchador Mickey Mouse, también el Panda. Vimos diferentes caídas que vimos, un poquito de ese resumen de lo que vimos sobre esta lucha. Y qué más disfrutar de ahora en la Arena Phantom en plena pandemia, ¿no? Así es, como se dice aquí en plena pandemia, pues ya uno de los pocos eventos que hubo en este año. Y pues iniciando con esta primera lucha que estuvo muy, muy buena, ¿no? Con aquí grandes estrellas de la lucha libre, más que nada. Sí, empezamos a mandar saludos a las personas que se van conectando. Más que nada, un gran saludo a la luchadora Amenaza Negra Junior, que nos está viendo en vivo, en directo, ahora con esta nueva pantalla que estamos disfrutando. Y qué más, que ahora nos pueden ver las reacciones, ahora en plena cámara, en narración, en Lucha Libre 111, en Facebook. Así es, ahora sí nos van a ver. Ahora sí que el rostro, pues, a ti no, pues a mí yo me tengo que cubrir un poquito para que no me conozcan. Y pues vamos a darle. Sí, creo que sí. Hay un gran saludo para Amenaza Negra Junior, que se está conectando increíblemente. También a Luis Ernesto Moran Samarripa, también, que está conectado. Ayúdanos a comentar, compartir este video, que va a ser una transmisión en un evento completo, que va a ser la transmisión de varias luchas. Y qué más, este resumen que estamos viendo, donde varios luchadores, así como en la primera lucha, pues están demostrando que tienen, ¿no? Así es, como dices, desde la primera lucha hasta la última lucha es mucho talento el que tienen todos estos luchadores. Así es de que, pues que se vayan conectando, ¿no? Como dices, que nos ayuden a compartir para llegar a más vistas y que nos vayan conociendo más de este evento que ya tenemos. Sí, creo que sí. Oye, como te lo iba platicando anteriormente, tuvimos un evento de Arena GDL junto con mi compañero Israel Bala hace unos minutos aquí en Facebook Live, donde estamos participando en eventos de Lucha Libre 11. Y como cada semana, todos que nos ven, tenemos transmisiones en vivo, sábado, domingo también, transmisiones por parte de lugares que a lo mejor ya han pasado. ¿Y qué más? Pues todo lo del 2019, pasarlo hoy en vivo, en directo, en este en pleno 2020, que es una pandemia en que no nos deja disfrutar de la lucha libre. Así esperemos, y ya se acabó esta pandemia, y pasaron así los videos totalmente pues en vivo, ¿no? Para que la gente se vaya enfocando más de lo que es la lucha libre. Yo creo que sí, inmediatamente ahí nos vamos a esta lucha donde vemos el Barrocada Junior, y también vemos que está Sexy Sol enfrentando a luchadores como Andrómeda, Rey Extreme, más que nada. Sobre estas cosas importantes que vemos, que vamos a ver luchas en otro lado independiente, ¿no? Como lo vimos en la Arena GDL, elementos distintos a ahora lo que estamos viendo en este lugar. Es como tú lo comentaste, en la Arena GDL hace unos momentos también tienen ustedes muy buena lucha, desde la primera hasta la última, la estelar de una lucha pues de familias, ¿no? Padres e hijos, y del otro lado fueron pues mis hermanos, ¿no? Fue muy buen evento, y este también pues no va a ser la excepción, ¿no? También va a ser muy bueno. Hey, ya tenemos un comentario que aquí tiene el Oso Paul, un gran luchador que también lo vimos en ocasiones aquí en el estado de Guadalajara, Jalisco. Pero ahora, ¿qué más? Que nos comenta, dice, reciben un saludo de su amigo Oso Paul desde la Ciudad de México, un gran luchador. Esperemos que pronto esté con nosotros, ¿qué más? En las arenas de aquí Guadalajara en pleno 2021. Así es, esperemos próximamente verlo por Guadalajara. ¿Y por qué no hacer una gran entrevista y invitarlo a que se una con el mundo? Sí, creo que sí, que se una a unos 15 minutos también por parte de Conectados TV, o también que llegue a la Feroz FM también con nosotros para que vean un poquito de las entrevistas que hacemos nosotros. Y inmediatamente vemos Rey Extreme que lleva hacia la lona a la misma Sexy Soul. Así es, ahí vemos esta lucha que estuvo muy buena, que estuvo de un toma y daca ahí a Sexy Soul, que le dieron así un azotón, una contralona. Yo creo que sí, y vemos ahí que está reclamando por parte del refri nocturno, que dice que le están jalando el pelo, más que nada. Vemos que esa es una lucha mixta, más que nada, que estamos viendo una luchadora que acaba de debutar, Andrómeda, que
viene con muchas cosas importantes y créeme que esta luchadora que muy pronto va a buscar ese sueño que a lo mejor muchos buscamos, un sueño de luchador o otros sueños independientes. Así es de la sangre nueva, ¿no? Sangre, o sea, parece que el nuevo talento, vamos a ver con qué fuerza viene, ¿no? Porque ahorita se está enfrentando a una Sexy Soul que pues ya es una luchadora de ya de gran experiencia, muy experimentada y pues de gran tonelaje, ¿no? Ahí vemos. Sí, creo que sí, ya vemos que se está conectando nuestro amigo David Alejandro Gómez Ramírez, un gran saludo, un gran abrazo también de la Suprema MX también, que también ellos son parte de la lucha libre y son enamorados de la lucha libre. Así es gente, pues así que lea la lucha libre, ¿no? Pues teníamos una Sexy Soul ahí aplicando ese castigo, ahí para llevándose con una cruceta a las piernas. Y vamos a ver si se rinde, porque esto va empezando eso apenas. Sí, creo que sí, ya vamos empezando. Vemos que Rey Extreme, un luchador por parte de la Arena San Martín, inmediatamente lleva ese llave contra llave en el brazo para el mismo Sexy Soul. Así es como lo derriba a este Rey Extreme. Rey Extreme, esta luchadora como Sexy Soul, que ha pasado por la Arena Coliseo de Guadalajara, una luchadora que qué agilidad, qué habilidad se carga y qué luchadora que ha demostrado ser en Guadalajara, Jalisco. Así es, vemos este castigo que sigue reclamando, que la está jalando de las líneas este Rey Extreme. Como tú dices, un muchacho de la Arena, la que paque, que también va empezando, viene con todo y ya ha empezado ya con rivalidades, ¿eh? Sí, creo que sí, rivalidades que a lo mejor recordamos Palenque de Tlaquepaque, qué arena, qué lugar donde se vivía la lucha libre, un gran recinto de lucha libre. Y también un gran saludo para nuestro amigo Santos Alfredo Aguilar Becerril, que nos está viendo directamente desde Facebook aquí. Y también Juan Santiago Arambula, saludos de su amigo Jean-Pierre, gracias por apoyar la lucha independiente y claro que vamos a seguir apoyando la lucha independiente mientras la pandemia nos impida que la lucha libre no se vea. Ahí estamos con los saludos, como te dices, un saludo a Jean-Pierre y pues a todos los que están conectando, ¿no? Que repetimos que vuelvan a compartir esta página para que llegue a más vistas, ¿no? Para que vean esa gran lucha. Sí, y que disfruten al amigo, a los familiares que a lo mejor ahorita no están disfrutando de lucha libre, pues compartan el video, este video, para que más personas pues sean testigos de esta lucha independiente y que disfruten de la lucha libre que es en Guadalajara, Jalisco, y los elementos que estamos viendo ahora, que vemos que Barracado Junior se lleva inmediatamente con la misma Andrómeda. Vemos el Sexy Soul te va contra el rival también, Rey Extreme. Así es, nos traen a Rey por abajo, no nos dejan respirar. Como tú dices, a un Andrómeda, un Rey Extreme, esta Sexy Soul que ahí va con un latigazo y lo tumba la luna completamente. Y ahí vemos también cómo tienen a Andrómeda en el esquinero, que no se pueden levantar, no hay respuesta de estos muchachones. Pero vamos a ver qué hay respuesta en la segunda caída. Sí, creo que sí, vemos que estamos esperando que el mismo Barracudo Junior se está metiendo con el público. Vemos que se sigue insistiendo más que nada. Rey Extreme es llevado entre las cuerdas, inmediatamente lo llevan con ese lazo y así es como lo castiga. Y ahora Sexy Soul dando de que saber que la nueva clase de la lucha libre está más puesta que nada y enseñando lo que es la lucha libre a la Andrómeda. Así se tiene el esquinero, le va a golpear a la pierna y la golpea y parece que la vence, pero pues no sabemos qué va a pasar. Y la está pisando el rostro, no se puede levantar, vamos a ver si se incorpora, porque esto va para largo. Sí, va para largo, porque vemos ahora una lucha nunca vista antes, más que nada. Vemos a una Andrómeda que está siendo castigada, el mismo Barracuda Junior, con la poca persona que hay, ese castigo sobre la cabeza, a su mismo contrincante que es Rey Extreme. Un Barracuda Junior que tiene rivalidad con Mano de Oro, el Vagabundo, más luchadores sobre ese lugar, y esa tremenda patada que se lo lleva con ese castigo. Ahorita que lo mencionas, que con el Vagabundo quería un máscara contra máscara, casi dijo que para su retiro quería un mano a mano con este muchacho, máscara contra máscara. Sí, creo que sí, esperemos que se haga, porque hay muchos duelos de máscara contra máscara que queremos ver nosotros, y más que nada sería algo fenomenal sobre estas luchas verlas aquí. Y amenazaba también a nuestro camarógrafo, que era en ese entonces, en ese día, a Israel Bala. Así es, tenemos amedrentado, o sea, no grabes, no me tomes fotos porque soy guapo y no quiero que me conozcas. Pero acá, bien valiente nuestro comodógrafo, siguió grabando la lucha. Sí, creo que sí, siguió grabando el evento como todos que nos gusta la lucha libre. Inmediatamente vemos que Andrómeda es castigada por el mismo Barracuda Junior y así es como la lleva hacia la lona. Así es, un Barracuda que viene con todo, te lo vuelvo a mencionar, ya tienen a esta Andrómeda dándole un latigazo y la hacen que se caiga de puras sentaderas. Pero vamos a ver qué más pasa en esta contienda, que ahí vemos
que lo tienen en el esquinero, ¿no? Con la pata casi ahí en el pescuezo. Ah, creo que sí, en el tremendo pescuezo. Mi estimado Flama Negra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre SLG11. En esta ocasión, pues bueno, su servidor Israel Bala. En esta ocasión los quiero acompañar un poquito sobre este evento que pudimos disfrutar anteriormente. Bueno, yo tuve el gusto de poder estar ahí. Y no solamente estar a cara, estaba grabando todo el evento. Así es, pero oye, ahí se arrimó este muchacho y te dijo algo. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Por qué casi querías correr? No, pues continuó con mi trabajo. Si hubiera corrido ya no estuviera este video. ¿Tú qué opinas? ¿Quién sabe? Ahí hubieras dejado la cámara. No, ahorita vengo, aquí que se quede grabando solo. No, ni que fuera el juego. Ahora sí que vamos a continuar con más lucha. Ahora sí que estamos viendo que Sexy Sol y ve nomás cómo la acaban de recibir con esa tremenda patada hacia Andrómeda, que la acaban de sacar del mismo ring. Ahí vemos cómo por parte del bando rudo se acaba de levantar sus puños, acaban de levantar los brazos en significado de la victoria. Así es, llevándose la primera caída. Te digo, estos rudos que vienen con todo sobre una Andrómeda y sobre un Rey Extreme, que vienen empezando. Estos muchachos son la sangre nueva, pero vienen con hambre de triunfo, con hambre de, con sed de hacer a alguien, de sobresalir. Y pues hoy les tocó perder la primera caída, pero vamos a ver qué pasa más adelante en la segunda caída. Vamos a ver qué es lo que sucede. Incluso, como pueden ver, en esos momentos, al momento de girar la cámara, es un público pequeño, ¿vale? Es un público pequeño. Aquí lo que importa es de que, aunque es poco el público, es un gran inicio. Realmente a las personas les gustaría tener al menos esa cantidad de gente al momento de iniciar en una arena chica. Incluso esperamos que en próximas ocasiones veamos la evolución de la arena, cómo va avanzando. ¿Tú qué opinas? Así es, esto va empezando desde abajo, poco a poco va a ir llenándose esta arena de más afición. Pero recuerda que poca mucha gente es la que le interesa la verdad la lucha libre, y el aplauso del público es lo que le interesa, pues al luchador más que nada. El luchador se entrega al 100%, haya 10, 20, 15 personas o haya hasta una multitud de 15, 20 mil personas, ¿no? Así es, ahora sí que tienes toda la razón, mi estimado. Estamos viendo cómo Sexy Soul por parte de Andrómeda están con que se le están llevando. Ahora ve nomás cómo al burro le acaban de tomar la mano y un abracito. Vamos, enséñame, así se tiene que hacer. Venga, pues entonces, si no me quieres mi saludo, vas a tomar todos mis golpes, le dice Sexy Soul, hasta la acaba de desgreñar. Oye, pues le está dando la mano bien, en buena onda, salúdame. No le queda hacer caso, pues. O me saludas por la buena o te pongo una tunda, ¿no? No, ahora sí que le está dando unos raquetazos por parte de Andrómeda. Se ve que está sufriendo, pero aún así que ella está disponible a recibir todo lo que sea para poder llevarse a la victoria. Incluso estamos viendo cómo Sexy Soul la está castigando y está tomando cuerdas. El burro ni siquiera está haciendo nada. El burro no hace nada, la acaba de castigar. Está tocando cuerdas y realmente está de adorno. No está haciendo absolutamente nada el burro. ¿Cómo no? El burro está haciendo algo, está pasando para la foto, está saludando a su afición. Es lo que está haciendo. Ve nomás ahí que cómo trata esta Sexy Soul a un Rey Upstream que lo azota contra las cuerdas y lo va a recibir con un latigazo. Ese rey, al momento de que quiso entrar, iba con todo, pero se tropezó, lamentablemente. Le movieron cuerdas, lo más seguro, pero ahora sí que ahorita por parte del bando rudo. Está haciendo las suyas como siempre, disfrutando con todo, lo lleva de un lado al otro y siempre lo recibe con un buen codazo, con un buen latigazo y demás. Ahora sí que lamentablemente no tenemos más camarógrafos, solamente estaba yo. Y ahora sí que empieza el conteo y dice 1, 2, 3. No, claro que no, el 3 no llegó. Estoy llegando. Dos latidos, espérate poquito, no, todavía no. Todavía le falta, todavía aguanta otro ratito. Otro ratito, ve cómo lo están torturando mientras Sexy solo tiene acá, le está abriendo el compás para así torturarlo y le dice: ¿qué onda? ¿Te rindes o no te rindes? ¿Te rindes o no te rindes? Y pues no, ahí vemos que no se rindió. Es que quieren ver la elasticidad que tiene, si es muy elástico el muchacho. Recuerda que hay que tener agilidad y es lo que están probando, si las tiene para ser un buen luchador.
Vamos a ver, ahora sí, si las tiene, y vemos que Andrómeda está ingresando al ring, como que se están tirando de parloteos, se están diciendo, ¿qué onda? Yo soy el mejor, tú eres la mejor, ¿qué pasa con el público, el bando rudo, el bando técnico? Ya te la sabes, aquí hay dos bandos, ¿a tú cuál le vas? No, pero espérate, aquí le está reclamando, oye, no me dejaste el chivo en la casa, no me dejaste la leche del niño. Aquel le dice, ahorita te lo llevo, ahorita te lo llevo. Pero no, yo te puedo decir que soy rudo de, ahora sí que al 100%. De corazón, no, está bien. Y ahora yo estoy en modo host Daniel, soy neutral, un bando neutral, y yo no sabía que existía eso. Ya, como tú dices, dijiste en un momento, ya sé a lo que te refieres. Pero esto no vendría siendo neutral, acuérdate que es con neutral al revés. Aquí más bien vendría siendo imparcial. Ni para un lado ni para el otro, porque recuerda lo que le pasó al Dani, ya tiene muchas solicitudes de amigos que lo invitan a salir por un café. Ah, no, pues ahí sí ya no podemos decir más, ¿eh? Ahora sí que estamos viendo este choque de mundos en el cual están viendo cuál es el mejor. Lo acaba de aventar de una manera impresionante que casi lo lleva del otro lado. ¿Y cómo lo esquiva de esa manera, eh? ¿Cómo lo esquiva? Incluso al momento de esquivarlo, lo recibe con esa tremenda patada en el mero abdomen. Lo levanta y busca la manera de cómo poder castigarlo. Lo tiene en el ring. Lo tiene en el esquinero, mejor dicho. Sexy solo está detenido para que no se le escape, y con ese latigazo que lo acaba de derribar. Así es, como tú le acabas de mencionar, un latigazo tremendo, y luego otra vez lo va a acomodar, lo lleva al otro esquinero, pero parece que hay respuesta, se la cambia. Así es, mira, mi estimado, en esta ocasión pues me tengo que retirar, muchísimas gracias por estar aquí, me gustaría haber narrado más luchas, y pues venga, aquí viene el buen Host Daniels, el Host Daniels. Inmediatamente ahí vemos al mismo Barracada Junior, que es llevado hacia la lona. Inmediatamente Rey Extreme creo que va a ganar y piensa buscar la victoria. Y así es, una vez más lo lleva hacia balance, hacia la lona. Y créeme que, Alberto, creo que vemos a ese Rey Extreme que viene con una gran promesa. Una vez más engaña a la misma Sexy Soul hacia la lona. Y estamos de regreso, gracias Israel Bala. Así es, ahí llega una Sexy Soul, 1, 2 y 3 latidos para llevársela. La lucha, ahora sí, la segunda caída. Ya vemos una Andrómeda que también se lo quiere llevar, la acomoda. Pero se le zafa, ¿no? Como que no quiere, pero no se lo lleva, señores. Oye, tenemos algunos saluditos por parte. Vemos que Andrómeda, mientras golpea a su contrincante, que es Barracuda Junior, Rey Extreme, ahí lo lleva entre la lona. Y el mismo Barracuda Junior, así es como termina esta lucha. Mandamos saludos a Raúl Josué, dice: está bien que hagan una función de lucha. Daniel Arce Arón dice un gran saludo. Beto Alberto, también parte de Selección 11, dice un saludo de parte de su amigo, el payaso Beto Alberto. Buenos saludos a todos los que están conectando, gracias por sus saludos. Y pues síganse conectando, ¿no? Siguen viendo la lucha. Y aquí vemos ya que ya se llevaron la segunda caída, ¿no? Estos muchachos que vienen siendo Andrómeda y un Rey Extreme. Sí, creo que la primera caída que vimos, creo que dio de mucho de qué hablar, y creo que algo impresionante que estamos viendo, va a venir más en la segunda caída, en la tercera. Créeme que a lo mejor, como vimos de Barracuda Junior y Sexy Soul, no les encantó lo que acaba de suceder, y creo que van a tratar de cambiar un poquito su forma de luchar, en cambiar las combinaciones y tratar de que sus contrincantes caigan hacia la lona en espaldas planas. Así es, ya están planeando cambiar de nueva estrategia, ¿no? Para llevarse a esta lucha contra estos técnicos. Pero, a ver, cuéntame, aquí yo veo como hablas, como tratas, que apoyas a los técnicos, ¿no? Fíjate, no, permítame, creo que yo no apoyo a los técnicos, más que nada, yo soy neutral, ¿no? Más que nada, yo no soy ni rudo ni técnico, más que nada, pues soy más que nada una persona que soy medio de comunicación, más que nada, y quiere difundir la lucha libre, y yo no ni le voy ni a los rudos ni a los técnicos, no soy luchador, pero más que nada soy un medio de comunicación que les gusta difundir la lucha libre. Así es, así ya después decidirás para hacia dónde dirigirte, ¿no? Pero ahí vemos una Sexy Soul que da un panzazo hasta Andrómeda y la deposita en el ring, ¿no? Fíjate que mi ídola es Andrómeda, y fíjate que más que nada esta luchadora Andrómeda viene con todo, le va a demostrar la capacidad que viene. Se tropieza un poquito, pero viene Andrómeda inmediatamente, busca una vez más, la lleva hacia la lona a la misma Sexy Soul. Así se lleva hacia la lona con ese volantino tipo de tijera, no sé qué intenta hacer, pero ahí la agarra de las greñas esta Sexy Soul y la deposita en el esquinero, y le va a dar unos tremendos raquetazos ahorita, mi Dios.
Yo creo que sí, vemos ahora un gran saludo a nuestro amigo Alejandro El Simi, el referee que se está conectando en vivo y en directo, que nos está viendo desde Lucha Libre Selección 11. Hoy vamos a hacer raquetazo que le da duramente la misma Sexy Sol y busca llevarlo hacia el esquinero. Hacia la puesta en el esquinero y parece que ahí se resbala, intenta subirse, pero ahí va otra vez hacia arriba. Y una Sexy Sol que la acomoda. Se la lleva con unas tijeras. Esta Sexy Sol es difícil de llevársela, apenas se la pudo llevar. Sí, creo que sí, ahí vemos que inmediatamente Barraqueo Junior, este luchador de lado independiente, busca a este Rey Extreme, se engancha bien una vez más abajo, se viene con este tremendo lazo y ambos cuerpos que han caído sobre la lona y la misma Sexy Sol y Andromeda busca la eliminación, pero se han equivocado, ¿qué está pasando? Así es, un doble tijerazo ahí, los dos quedaron noqueados, pero vamos a ver, ahí va a ver el referee, no, se hicieron bolas aquí, no se fueron aquí en rendir, ahí se acomodan otra vez, ahí va el referee con el conteo, 1, 2... Pero rompen el castigo aquí. No supieron para dónde ganar, qué hacer, qué pasó aquí. Se han equivocado más que nada sobre esta lucha, sobre este evento. Y creo que perdieron el segundo de esta lucha. Inmediatamente vienen a hacer esquema. Vienen llevándolo ahí hacia la lona y Andrómeda y Barraqueo Junior. Y así es como lo culmina. 1, 2. No, señor, todavía no se acaba esto. Se dan la vuelta. 1, 2, 3. Ah, se acaba la lucha, señores. Y así es como que y ganaron. Mis rudos. Tus rudos, pero yo soy neutral. Creo que no le voy a nadie. Y Barraqueo Junior le dice la afición y así le lleva la mano al mismo burro, a Sexy Sol. Y a Barraqueo Junior, creo que estamos viendo la gran luchadores que estamos ganando sobre esta lucha. Y creo que Andrómeda y Rey Extreme van a tener que buscar la revancha más adelante sobre esta lucha en lo que estamos viendo. Así es, te recuerda que van empezando, ¿no? Tienen que trompezarse, tienen que haber varios descalabros para poder seguir escalando hacia adelante, pero de todos modos fue muy buena lucha de estos muchachos que apenas van empezando, ¿no? Sí, creo que sí, son luchadores que van empezando más que nada y deben de buscar más rivalidades, más que nada, otras arenas de otros lugares más que nada y enfrentar a diferentes rivales, donde buscas a nuevos rivales van a llegar más cosas importantes y créeme que el que persevera alcanza y vas a ver que lo que ellos buscan lo van a encontrar y creo que todo a su momento, creo que van a llegar a lo que van a buscar. Así es como lo habías mencionado en algunos momentos, tienen que ir pavimentando ese camino poco a poco, ¿no? Para ir llegando a la cima, llegar a lo más alto y, ¿por qué no? En algún momento ya enfrentarse a grandes luchadores ya de renombre, ¿no? Sí, creo que sí, creo que a lo mejor ahorita buscar oportunidades y las oportunidades van a encontrar más adelante. Y vemos que está conectado Rey Corsario. Un gran saludo también a un luchador de aquí de Guadalajara, Rey Corsario. Pues vámonos con la siguiente lucha, amigos. Sí, creo que sí, ya vamos con la siguiente lucha. Ahí vemos a un Dengue Asesino que está posando para la cámara. Ahí vemos que estamos empezando la siguiente caída sobre esta lucha. Y vamos a ver quién se van a enfrentar porque vemos que inmediatamente ya está entrando en Pluma Negra que está golpeando a un Galáctico. Así es, un Galáctico que tiene una rivalidad muy fuerte que la quieren terminar en lucha de apuesta, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa porque un Galáctico que piensa que no le fue nada bien en esa lucha. Sí, duramente lo sigue castigando Pluma Negra. No le dio momento de ni respirar ni de entrar al lugar de la Arena Phantom más que nada y lo sigue castigando el mismo Pluma Negra. Y un gran saludo para nuestro amigo Black Phoenix que nos está viendo directamente desde Facebook. Ayúdanos a compartir y comentar sobre este evento que estamos viendo por parte de Lucha Libre Selección 11 que es en Arena Phantom. Y si quieren más videos, ustedes no se despeguen sus pantallas porque la próxima semana hay más cosas. Dice que no se despeguen porque esto va para más grande, dice, ¿no? De uso. Acá un Pluma Negra que no lo suelta, no lo deja ni respirar, lo sigue castigando, le sigue dando con todo. Lo trae por toda la arena, ¿no? Para que la conozca. Sí, claro que sí. Queremos mandar una gran disculpa a todas las personas que nos están viendo más que nada en este video de Lucha Libre de la Noche. Que a lo mejor vieron round y son caídas más que nada. Creo que nuestra persona de editor que hemos contratado se equivocó un poquito, pero más que nada respetamos la lucha libre como todos ustedes y como todas semanas que respetamos la gran lucha libre que vemos aquí. Sí, un pequeño detallito, pero pues no pasa nada, ¿no? Que la gente deje de pasar eso y que siga disfrutando de la lucha libre, ¿no? Hay inmediatamente vemos que el mismo Pluma Negra le quiere abrir la frente y toma tremendo golpe que le dieron al de la cámara y creo que hasta el de la cámara ha recibido un golpe por parte de Pluma Negra y venga el rey del raquetazo, lo recibe así, raquetazo, toma y daca. Y ahí
salió a responder el muchacho, pero vamos a sacarle de arriba también a un lengua asesino que anda con todo, ¿no? Sí, creo que sí, vemos que se está conectando nuestra amiga en vivo y en directo, Isa Barajas. Un gran saludo y un abrazo. Comenten y compartan sobre este video si más personas quieren ver lucha libre. Y estamos viendo en este lugar esa patada que le da directamente de J. Sleep al mismo Galáctico. Y es como tengo una respuesta de Galáctico, lo tengo en toda la arena. Raquetazos, patadas. Parece que dice, ahora sí ya vamos a subir al río. Y ahí sube y lo recibe. Venga, es un tremendo cachete, aunque casi lo manda a dormir. Oye, una de las mejores parejas que hemos visto, más que nada, y lo he visto en Arena San Martín, en diferentes lugares, el Dengue Asesino y Pluma Negra, uno de los mejores luchadores, y creo que de como parejas, pues, más que nada, y así es como están enfrentando a Galáctico, y tremendo golpe que le está dando, y creo que Galáctico, el rey del raquetazo, no se puede levantar, y no vemos a Neblina en ningún lado. ¿Qué tú dices? Esos muchachos que son los desquiciados, que también tienen rivalidad con esos muchachos que hacen la siguiente lucha con Rey Stream, que también le quieren jugar un máscara contra cabellera. Sí, creo que sí, y ahí vemos este Dengue del Sino que se viene con una tremenda plancha y lo castiga, y el conteo de tres para el mismo burro, y uno, dos, tres, y se acabó esta lucha. Y rápidamente, no hubo nada, no dejamos respirar a esos muchachos, pero vamos a ver en la segunda queda, a ver si hay respuesta, o sigue dándole Pluma Negra y un Dengue Asesino haciéndole la silla. Sí, creo que sí, y ustedes ignoren ese round que ven ahí, creo que es segunda caída, y vemos que el castigo por parte de Neblina, patada que le da este luchador, que es Pluma Negra, Neblina, un luchador que lo vimos también por parte en un evento que se llamaba Hablemos de Lucha, y creo que vemos que inmediatamente Galáctico se le va encima al Pluma Negra. Se le va encima, pero te digo, estos muchachos vienen con todo y no los dejan que le respondan, ¿no? Aquí vemos un Galáctico de los primeros, y otros muchachos que no sabemos dónde quedó Neblina, ya no se ve, ya se escondió, ya se fue, no sé dónde esté. Pero aquí le están dando con toda Galáctico, tremendo espectador, nos acomodan ahí en el esquinero, y no hay respuesta. Fíjate que Galáctico es uno de los luchadores más jóvenes de aquí de Guadalajara, más que nada, y recibe un lazo y tremendo golpe del mismo Dengue Asesino, que ni lo deja respirar para nada, y creo que va a haber odio por parte de Galáctico. Neblina, vemos Pluma Negra que se le está aborreciendo, le está pidiendo cacao, le está pidiendo perdón, y creo que no es lo correcto. Pluma Negra, que es uno de los rudos más odiados de Jalisco, ¿no? Ya que ha estado en varias arenas, esta arena Pantomas, una arena San Martín, una arena Jalisco, donde también ha estado el Dengue Asesino, ¿no? Esta rivalidad que va para mucho, ¿no? Crean una lucha en su peligro, no saben más, no sé hasta dónde va a llegar esta rivalidad entre el Galáctico y este Pluma Negra. Sí, creo que sí. Oye, de veras, como comentabas, momentos necesarios. Un gran saludo y un abrazo para la Arena Phantom, pues abrirnos este espacio de lucha libre, más que nada. Y ese lazo que viene Pluma Negra y Dengue con espacio, viene castigándolo al mismo Neblina, y creo que tampoco respetan a este luchador, y cada quien agarra a su luchador. Así es, creo, como en el baile, ¿no? Cada quien agarra a su pareja, y cada quien agarra a su chambelán, y ahí le están dando con todo. Así es que vamos a ver en qué terminan esas, podría llevarse las dos caídas al hilo. Sí, claro, sí, y vemos inmediatamente que siguen castigando a este luchador, al mismo Neblina, y vemos una noche específicamente muy hermosa, donde vemos que estamos recibiendo lo mejor de lucha libre. Hoy vimos lucha libre a las 6 de la tarde, más que nada, y hoy a las 9 de la noche. Sí, es una noche muy hermosa, muy fresca, y con el Sí, creo que fue una noche impresionante. Vemos inmediatamente, sacan afuera el cuadrilátero al mismo Neblina, pero el Dengue Asesino viene y es estrellado hacia la lona, y así viene una vez más Pluma Negra y se comió el esquinero con todo. Se va de filo, señores. Aquí ya hay respuesta de estos muchachos de Galáctico, que ya sale volando, ya parece que despertaron. Vamos a ver cómo les va a estos muchachos. Y ahí viene castigándolo una, y viene castigándolo, y viene con ese tremendo giro, y viene con ese giro con tremenda variante para el mismo Dengue de Sino. Una cruceta y se lo lleva rápidamente, o sea, una caída que respondió y se lleva la caída. Y así es como se va la victoria este luchador, y vemos que se está dando raquetazo el mismo Galáctico al Pluma Negra, y lo está llevando entre la afición, y que está buscando, creo que no es algo bonito, y lo vuelve a castigar. Que le mando un golpazo ahí, pero parece que ahí se robó una silla, se robó una mesita de ahí de la que vende,
y se las pega en la cabeza, ya, esto ya se salió de control, ¿no? Ya se acabó la segunda caída y lo sigue golpeando. Y ahí vemos que le está refregando el zapato y creo que le está limpiando todo el zapato directamente a este luchador que es Flama Negra. Digo, a Pluma Negra. Espérate poquito, acá está. Acá estoy yo. Sí, no pasa nada, inmediatamente así es como se levanta Pluma Negra, patada del mismo Galáctico, y esto lo va a culminar con una de bomberos, el mismo Galáctico hacia la misma esquinero, busca el lugar correcto y el lugar que le gusta más. Así es como dice, aplicó el bomberazo y ahí va la tercera cuerda y se va a lanzar, esperemos que no se quite porque es una cuerda muy alta y se lanza ahí con un mortal hacia atrás para llevarse... Oh, parece que ahí se mete ese dengue asesino y no se lleva el conteo cable. Sí, ahí vemos que lo lleva con ese castigo y así es como gana la victoria. Y ahí viene también para dengue asesino. Esto va culminado también y los dan un giro, ese giro con tremendo, oh, lo ha castigado. Tremenda nocadora para el mismo dengue asesino y el conteo de tres que va a recibir. Así es, ahí se va con el conteo de tres, uno, dos, tres. Este referee contó demasiado rápido, señores. Y sí, ahí vemos que el Galáctico, este luchador, el rey del requetazo. Esperemos que en este tiempo veamos más también el rey del requetazo. Porque, se viven tremendas rey del requetazo, un gran torneo. Oye, pero ahí la gente se mete con el referee, no sé si lo has visto. Contó muy rápido, se llevaron a caída a estos técnicos. Y ahí va la tercera caída. Fíjate, yo me equivoqué, así el tercer round. Uy, equivocación de editor, pero inmediatamente ya hemos corregido un poquito eso. Ya dimos a entender más que nada y vemos que Galáctico se está preparando para volar y despegar. Busca ese lance, ese mortal. Y así es como impresiona a su contrincante, este Galáctico. Un gran saludo para nuestro amigo Beto Alberto, que dice, pudieran comentar sobre Operación Regalo. Claro que sí, a todas las personas que quieren participar en este evento que se va a hacer. Operación Regalo va a ser... regalos para los mismos niños que a lo mejor lo ocupen y lo necesitan para este rey de sí, reyes. Para este 10 de reyes y mi compa Dios, que la gente pues aporte, no hay que ver, ahorita nos comunicamos con él para ver un centro de acopio para que la gente lleve sus regalos, sus aportaciones y para llevarle a estos niños un regalo, ¿no? Sí, creo que sí, si toda persona que quiere participar, darle un regalo a un niño o algo, va a ser algo muy muy bonito, la verdad. Pero todos que quieran participar en esa operación de regalo, comuníquese con nuestro amigo en Facebook, Beto Alberto, y así es como llega con tijerazo el mismo Galáctico a Pluma Negra. Y listo para despegar, y tremendo, lo engañó. Que engañaron para otro, nada más amenazó con volar y se empieza sobre las cuerdas y vuelve a regresar al reino. Y Pluma Negra quedó muy lastimado, que es ocupado. No, pero nada de eso, creo que fue equivocación. Sí, todas las personas que quieran comunicarse con nuestro amigo Beto Alberto, comuníquense directamente en Facebook, luchador, luchadora, aficionados de la lucha libre, diferentes personas para que sean, participe de regalarle un regalo a un niño en el Día de Reyes también, para que no se queden con nada los mismos niños, que ahora más que nada estamos en una crisis muy fuerte que es la pandemia, ¿no? Así es, con muchos soportes y granito de arena, poco a poquito, para llevarle una sonrisa a este niño, ya como tú mencionaste, que se comunique con él en su Facebook personal, ya que le mando un mensaje de Messenger y ya se ponga en la tierra algún día a depositar su granito de arena. Inmediatamente se ha conectado nuestro amigo Cristian López, un gran saludo a nuestro amigo que está conectando, ese giro que viene por el mismo Neblina, por parte de Dengue Vecino, lo resoltea una vez, así lo lleva hacia la lona, y el mismo Neblina buscando la salida, con esas, entre las cuerdas, una vez más, ese mortal tan hermoso y bonito, que lo ha engañado al mismo Dengue Asesino. Ya vi que eres técnico, nomás si quieres neutral, pero ya salió el colmillo de que eres técnico. Pero ahí vemos ahí que amenaza con volar y también nada más solo es una mano. No, claro que no soy técnico, creo que siempre lo he dicho y soy neutral en todos lados, y creo que siendo neutral no estoy de ningún lado porque no quiero problemas. Está mal estado, fíjate, ya no saben dónde está, está preguntando que cómo se llama. Y se mejor lo sube solo y se sube a Rin, esta Pluma Negra, y ahí rápidamente lo recibe el Galáctico con un patadón. Sí, creo que sí, ahí vemos inmediatamente que lo está llevando al mismo Galáctico con ese movimiento, y creo que ahí lo está castigando una vez más al mismo Pluma Negra, y creo que eso se va a rendir, se va
culminar la lucha, está a punto de culminar. Le pregunta a Deng Asesino, te rindas a tu mismo compañero. Y creo que esto es un poco incrédulo, ¿no? Y está, dice el niño, te rindes, compañero, te rindes. Y ahí parece que cambiaron los papeles, ¿no? Hay un referee del burro que solamente ve las acciones. Pero ahí los trae contra las cuerdas y lo va a recibir, ¿eh? Oh, tremendas patadas, hay voladas y lo saca del ring. Y trata de castigarlo una vez más. Y el mismo Deng Asesino lo va a llevar hacia la lona. Y viene una vez más el Neblina, trata de volar. Y el gran despegue que estamos viendo. Y creo que lo va a llevar con tremenda hot slip. Una, y lo castiga. Sale volando en segunda y tercera y le da un cabezazo y lo manda hasta la tribuna. Y lo ha llevado hasta la tribuna. Galáctico va a llevarlo, se equivoca. Se quita. Ah, buen aprovechamiento de esta nueva negra. Y ya lo levanta. Ahí se mano a mano. Uy. Ahí parece que ya se va a llevar con la de bomberos. Y va a subirse al tercer esquinero, Sí, creo que ahí vemos que este hombre va a volar con mortal. Y así se ha equivocado Galáctico. ¡Oh! ¿Qué está pasando? No lo vio. No le hizo nada. No fue nada. Cuéntale, Rafael, ahí. 1, 2, 3. Se acabó la lucha, señores. Y así es como Galáctico, una vez más, creo que se ha dado un tremendo castigo. Y vemos que esta lucha fue algo impresionante de lo que estamos viendo directamente desde Facebook. Ayúdanos a comentar y compartir a todas las personas que nos están viendo en Facebook. Y la próxima semana no se despeguen porque tenemos muchísimas más cosas aquí en pantalla en Selección 11. Va a haber más grandes eventos que ya están por salir. Aquí no hay semana. Y ahí vemos un gran saludo también para Daniel Arce Arón, porque vemos que se va la victoria y la mano también levantada entre el Deng Asesino y Pluma Negra. Y es Paul, ¿cuál Paul? Le pegó en la pierna. Luego se ve claramente que le pega en la pierna. Tú y yo, un mano a mano. Estoy dispuesto a enfrentarme a ti, porque eres un buen luchador, pero para eso te falta muchos años de experiencia que yo tengo. Apenas empiezas, eres un mocoso para mí, un novato de pañales. Pero te estás enfrentando a uno de los desquiciados, el padre de más de 1,001 luchadores. ¡Cabrón! Mira, tú y los desquiciados, agarraditos de la mano, me hacen los mandados y se van mucho a chingar a su madre, cabrón. Este novato de pañales te puso en aprietos. Qué lástima, por experiencia, que lo dudo, no me pudiste ganar bien. Me metiste foul. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te pegué en la pierna. Quiero que aceptes un mano a mano en lucha extrema próxima semana. No. ¡Sí! Está de pañales, todavía le falta, no. No eres cabrón, güey, no. Así no, güey, así no. Fíjate bien lo que dices. Acá estoy, no estoy allá, baboso. Fíjate bien lo que dices, que eres una lucha extrema, la cual es mi modalidad, donde te voy a revolcar, te voy a hacer llorar, te voy a hacer que me supliques de rodillas, me lambas los pies. Inmediatamente ya estamos de regreso y creo que vemos que en algunas palabras por parte de Pluma Negra y el mismo Galáctico, esto se ha llegado de antemano a golpes. Y después de lo que vimos en esta lucha, tu amigo Alberto Enrique. Así sabemos que se dan con todo. Después de que se acabó la lucha, siguen dándose con todo, ¿no? Se trae un coraje, ¿no? Y te digo, esto no va a acabar bien. Esto va a acabar en una lucha de apuesta, porque esto ya es un pique ya de rato. Sí, estamos viendo juventud contra experiencia.
Y ahí vemos la misma Juventud de Experiencia, Galáctico y el mismo Deng Asesino. Están tratando de separar a los mismos luchadores y el mismo luchadores no se puede. Creo que parecen gallitos de pelea. Y vemos una vez más Galáctico y el mismo Pluma Negra que trata de castigarlo. Y esto ya pasa de más a un lugar que va a ser, no sé, tal vez barba contra cabellera, o no sé qué tipo de estipulación vayan a hacer ellos, o una lucha extrema mano a mano. Así es como tú lo mencionas, porque esto tiene que acabar en lucha de apuestas. Es una rivalidad ya muy vieja, como vemos ahí no los pueden separar, ya los habían separado, se volvieron a soltar y se volvieron a otro trense. Así es de que esto no va a acabar bien, ¿eh? Un Galáctico, como tú dices, tiene la juventud, pero también tiene grandes rivalidades, no nada más es con Pluma Negra. Sí, un luchador galáctico que también ha tenido rivalidades por un excelente luchador también de la arena, Roberto Paz, que es el mismo Indio Cherokee. Y ahí vemos que esto se ha salido de control, que alguien lo separe, y vemos que esto se ha ido entre manos, y esto toma y toma, le está dando al mismo Pluma Negra, al mismo Galáctico, y creo que no hay separación, creo que no hay nadie en seguridad que trate de separar a estos luchadores que se ha salido de control. Mientras, mandamos un gran saludo a la arena Dinastía Corderos, que dice un saludo de parte de su amigo, el Cordero número 1 de Ocotlán, Jalisco. Como nos ahí para el Cordero, ya vemos que nadie se metió a separarlos ya, y los compañeros ya se fueron y los dejaron solos, que disfrutaran su coraje. Y vemos que estos luchadores se han traído un coraje, y esperaremos lo que va a suceder próximamente en los próximos eventos, también de aquí de Arena Phantom, que vamos a ver que van a aproximarse muchas cosas muy importantes, grandes combinaciones, talento del 2021. Vemos que se están calentando las cosas para la lucha libre en el 2021. Así es, para este 2021 vienen cosas buenas, vienen grandes rivalidades que quedaron pendientes en este 2020. Así es de que vamos a ver qué más se viene para este 2021 con esta juventud, con esta experiencia. Sí, que sí, también queremos hacer un tremendo comercial donde vamos a ver, este miércoles tenemos de invitado en la Feroz FM a nuestro amigo el Loco Azteca. Acompáñanos también para saber un poquito más de su historia, de este luchador Loco Azteca, y también de que ha sido parte de Promociones Azteca, al mismo luchador Loco Azteca, como luego vuelvo a comentar. Así es, que no se lo pierdan, miércoles a las 7 de la tarde noche ahí por la Feroz FM. ¿Por dónde más, mi compañero Dani? Por Caída Libre. Por Caída Libre, ¿qué más también? Ve la repetición también en YouTube próximamente, en Selección 11, desde YouTube, que también subimos cada semana videos diferentes a lo que subimos en Facebook. Hacemos algo diferente, Facebook y YouTube, transmisiones totalmente diferentes y distintas a lo que se comenta en otros lugares como en Conectados TV. Así es, y ahí subimos al material, como tú dices, a todas nuestras redes sociales, para que lo puedan ver. Sí, y vamos inmediatamente a la siguiente lucha estelar, donde ya vemos que está entrando uno de los luchadores y de los hijos de Calavera, y vemos que viene con esa máscara que no se distingue por nadie más, un luchador que es totalmente rudo sobre la lona. Así es, un muchacho que sabe de lucha libre y sabe en el bando que está, mi Dani, y una máscara muy bonita y muy hermosa. Sí, fíjate, va a ser equipo con el mismo Muerte Bucanera, este luchador que lo hemos visto como mini o diferentes cosas, pero vemos que ya el mismo Muerte Bucanera, la afición así lo recibe, y vemos que vamos a esperar a los siguientes contrincantes para ver contra quién se van a enfrentar. Así es, un gran duelo que va a ser este, vamos a ver a quiénes presentan de sus contrincantes, y la gente lo saluda porque lo apoya. Sí, se han convertido en los luchadores ídolos de ese lugar, de la Arena Phantom, en un lugar muy lejos de aquí, Guadalajara, es en Guadalajara, Jalisco, pero es un poquito muy retirado. Próximamente van a saber dónde quedan, a todos los aficionados que nos están viendo, y si quieren saber dónde es, próximamente usted no se despegue en su pantalla, porque van a ver próximos carteles de lucha libre, y vienen grandes plazas de lucha libre en el 2021. Así vienen grandes planes, pero ahí están anunciando, ya llegaron sus grandes rivales. Ahí vamos a ver cómo lo recibe la gente. Los van a recibir muy bien, más que nada, los deben de recibir muy bien. Tú vienes con el papel de rudo, vienes con el papel de todo. Ve, creo que un ángel aéreo, ve, un luchador ángel aéreo, un futuro estrella de la NWG y de otros lados. Recuerda, Flama Negra, la luz de la maldad. Y sí, 100% rudo, abajo y arriba de un ring.
Ok, yo soy totalmente neutral, no busco problemas. No busco problema, no sé qué sea Israel Bala, no sé qué sea Israel Bala, si sea neutral, si sea técnico, rudo. Yo respeto, pues más que nada, la expresión de todos ustedes. Y así vemos que el vagabundo está entrando a este cuadrilátero y vemos que el vagabundo que tiene tremendas rivalidades con Barraco Junior, Mano de Oro, creo que una rivalidad con todos, ¿no? Así como te había mencionado anteriormente, tiene estas grandes rivalidades. Y él incluso en una entrevista que le hicimos nos dijo que le gustaría despedirse en una lucha contra su propio compañero, el Ángel Aéreo, en una lucha de máscara contra máscara en su retiro. Pero vamos a ver si esto pasa, ¿no? No creo que se retire muy pronto, todavía tiene mucho camino por recorrer. Y aquí vemos los inicios de esta lucha. Sí, creo que sí, sería algo fenomenal, como lo comentaba, ver así a enfrentar a su contrincante. Y el hijo de Calavera se va con todo, con el mismo vagabundo y también el mismo Muerte Bucanera. Castigan a Ángel Aéreo. Ángel Aéreo se ha quedado totalmente solo en esta bella noche de un gran sábado. Es llevado en las mismas cuerdas, busca, lo lleva y lo hace volar. Lo hacen volar, gira por los aires y cae en una contralona, ¿no? Y ahí lo van a recibir con tremendas patadas entre la nuca y el pescuezo, pero ahí también un vagabundo que se quiere meter a ayudar a su compañero y el referee no lo deja, pero ahí ya lo toman y vamos a ver qué pasa con estos muchachos. Ayúdanos a compartir a todas las personas que se siguen conectando directamente desde Facebook, en vivo, en directo, y ese lazo que lo siguen conectando a este luchador, al mismo vagabundo, y esto va a terminar una vez más patada zapateada que le está dando Muerte Bucanera este luchador por parte de la Arena Phantom. Es que permíteme, como que se le atoró una piedrita en el zapato, en la bota, y se la está limpiando, ¿no? Está haciendo, préstame para limpiarme, y ahí le va a limpiar el pecho, ahí le va a decir a ver qué traes. Sí, la va a limpiar, pero con un raquetazo, ese raquetazo que se lo da Muerte Bucanera. Estamos jugando la noche de los raquetazos, este luchador, el vagabundo, que se ha convertido en un ídolo en el lado independiente de Guadalajara, Jalisco, y así lo sigue conquistando, lo sigo golpeando una vez más. Y trata de llevarlo hacia la lona y patada que le da. Así es, ahí lo sacan del rino a este vagabundo y vamos a ver si hay respuesta, porque ahí va un Ángel Aéreo que arribando al rino y ahí lo van a recibir con tremendas patadas. Ahí vemos al mismo Ángel Aéreo que está tratando de enfrentar a este rival. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, ahí está, están luchando, no pasa nada. Esto está saliendo de control, creo que es uno contra uno y estamos viendo más de dos y vemos que Muerte Bucanera llega con un tremendo raquetazo. Ahí está uno contra uno, velos, uno contra uno. Y vemos a este joven talento, Ángel Aéreo, recibiendo ese raquetazo, toma y da, que le da esa zapateada, tómala. Y vemos que trata del vagabundo de salvar al mismo Ángel Aéreo. Le están enseñando las botas, que vea de qué número son. Pues creo que las botas no se las están enseñando porque le están lloviendo una tremenda paliza. Eso les pasa por estar en el bando equivocado. Creo que ellos son libre de expresión y creo que lo está llevando con tremendo tela de bomberos. Y creo que el hijo de Calaveras está listo para despegar, listo para volar. Y lo va a llevar con una tremenda... Así es, ahí le acomoda y se va a lanzar desde la tercera caída una plancha, pero... tremenda plancha. Y ahí lo tienen depositado y vamos a ver qué hacen con él. Y ahí viene el conteo de 3, 1, 2, se ha tardado mucho el conteo y así es como terminan, lo van a llevar con un suplex alemán. Esto es para que veas cómo lo rindieron, con un solo dedo. Ah, caray. Y vemos que nada, creo que se ha llevado la victoria y ahí están tus rudos. Ya si quieres, lambe de las botas. ¿Cuál lambe de las botas? Hay que reconocer que ganaron bien. ¿Qué tal si nos vamos a la siguiente caída sobre esta lucha aquí en Selección 11? Una noche de lucha libre y así es como hemos regresado a la siguiente caída y ya vemos que se están preparando el hijo de Calavera, posando para la cámara, posando un poquito, también Muerte Bucanera buscando a los rivales que están a un poquito perdidos. Así es, ante todo hay que regalarle las fotos al público, no están pidiendo una fotografía, por eso están posando. Sí, y lo va a llevar contra el público, al mismo vagabundo, y los engaña. El mismo vagabundo es estrellado con el mismo esquinero de esta cuadrilátero. Así es, ahí lo tienen en el esquinero. Rápidamente vemos las acciones también arriba en el ring. Un Ángel Aéreo que trae un artefacto con el que quería golpear y el referee se lo está quitando. Sí, porque se supone que es una lucha pues limpia, más que nada mano a mano, donde deben de respetar las reglas. La autoridad es el mismo referee
que lo tenemos aquí esta noche en esta lucha superestelar y viene con ese castigo para el mismo vagabundo. Así es, hay tremendos castigos que no los dejan de respirar, ¿eh? Ahí está pidiendo perdón, déjame levantarme, pero no hay respuesta de tus técnicos. Claro que va a haber respuesta, pero en un momento más, creo que se han perdido un poquito y han perdido la, pues el equipo, ¿no? El equipo que son como ellos, y creo que vemos, pues tremendamente, una tremenda lucha. Le vuelven a contar el conteo de tres al mismo vagabundo porque tiene espaldas planas. Así es, ahí le cuentan los tres latidos, pero no llegan los tres latidos, ahí lo agarran de la máscara, lo levantan y lo va a llevar al esquinero y vamos a ver qué hacen con él. Lo van a castigar duramente contra el esquinero. Viene este mismo hijo del calavera con ese lazo que lo vuelve a castigar. Muerte Bucanera, así mismo lo vuelve a castigar y creo que no puede respirar. Y también así es como estamos viendo estos luchadores que están llevando también al lado malo al mismo Ángel Aéreo. Así está, vemos un Ángel Aéreo que le dice saca uno, porque no puedo con los dos. Y vemos a un Ángel Aéreo muy lastimado, muy cansado, después de una fatiga de lucha libre que estamos viendo. Y vamos a ver que lo van a llevar entre las cuerdas, inmediatamente lo va a llevar entre las mismas esquinero, de esquinero a esquinero, bien estrellándose. Así es, ahí lo estrella en el esquinero y se lanza contra él con este lazo al cuello. Y otro lazo al cuello y no hay respuesta de tus técnicos, ahí cae como tabla. Ha caído como tabla, pero vemos que están abusando. Más que nada vimos un referee que no está dando las palmas del conteo, más que nada porque son 3 segundos más que nada y no lo está dando correctamente como es y se está poniendo del lado. No sé si le dieron un billete de 500 que se equivocó y es uno de 20. Es uno contra uno y se quiere meter este señor vagabundo. ¿No que es uno contra uno? Sí, pero vemos a un hijo de calavera, Muerte Bucanera más que nada, es llevado entre la lona y ahora sí, viene lo correcto. Esas patadas en cascada para el mismo Muerte Bucanera. Viene el hijo del calavera buscando a su rival. Esa planchota que viene con el hijo, el mismo Ángel Aéreo, al hijo de calavera. Así seguimos esa plancha que sale volando y ahí, vamos a ver qué viene ahí, porque se va a ir con todo, con tremendas patadas, se equivoca, pero se alcanzó a detener. Sí, se ha equivocado el rival, vemos ese esquema que lo van a llevar, el mismo vagabundo busca la salida y lo busca a una vez más el Muerte Bucanera, el Ángel Aéreo, busca enormemente hacia la espalda plana. Y vemos el conteo 1, 2 y el conteo de 3. Ahora sí, esto es como usted debe de terminar. Contó demasiado rápido, señor. Contó muy rápido. Son 3 latidos, es 1, 2 y 3 y contó muy rápido. No, es correctamente lo que está sucediendo. Parecía que segundos, hace momentos anteriores, no contaba bien el referee. Pero vamos a la tercera caída donde vamos a ver el desempate de esta lucha. Así estamos en la tercera caída. Con el conteo de muchachos, este desempate, vamos a ver quién se lleva la contienda de esta lucha, porque ya respondieron los técnicos, vamos a ver qué es lo que traen. Traen una buena calidad, traen una excelente lucha, traen excelente clase de lucha libre. Y vemos que el hijo del calavera le está metiendo un raquetazo a vagabundo. Ya límpiale las botas si quieres, ahí lámenselas. Perdón, frases no equivocadas. Inmediatamente ya lo está llevando al mismo vagabundo hacia la lona con ese lazo. Así es, ese lo lleva con ese lazo y lo agarra rápidamente de la máscara y lo levanta, ¿no? Dice, ¿a dónde vas? Ven para acá que eso no es terminado. Y lo llevan en el esquinero y contra las cuerdas, ahí van, va a volar. No, ájala. Y ahí viene y el hijo del calavera ha llevado hacia fuera del cuadrilátero al mismo vagabundo. Y ahora sí, no hay nada que me refiera. Y ahí está su rival un poquito atrás. Y ahora viene con esa mano, raquetazo que le da el mismo vagabundo. Y esto está a punto de culminar y va a culminar excelentemente como debe de ser y lo comentamos. Espérate que a esto todavía le falta, va empezando la tercera caída. Va a ser para los rudos, eso te lo puedo asegurar. Busca una vez más ese tremendo lance y se ha equivocado. Patada que le lleven el hijo del calavera. Se dio cuenta de lo que iba a tramar el mismo vagabundo. Saca de lance al mismo calavera y viene volando entre el aire y ese tremendo tope amenaza con volar y se avienta con nuestro camarógrafo en el esquinero. Le dio medio volar, por eso no voló. Pero ahí vemos un Ángel Aéreo entrando aquí al ring. Vamos a ver si como roncan duermen contra un hijo del calavera y contra un Muerte Bucanera. Sí, creo que sí. Vemos la misma
estatura, el peso que se cargan. Creo que no hay más ni menos de los mismos luchadores. El apoyo que se escucha para el mismo luchador, que es el mismo Ángel Aéreo, para el apoyo de, que vemos inmediatamente. Así sabemos el uso de las cuerdas, y ahí sale con un mortal hacia atrás y lo recibe con tremendo raquetazo. Responde con patada, se va a usar sobre la tercera cuerda. Parece que se resbala ahí. Sí, se acaba de equivocar, pero vemos inmediatamente que Ángel Aéreo lo lleva hacia la lona inmediatamente. Y viene una vez más volando entre los aires, tijerazo que busca el contrincante. Y lo lleva hacia el mismo pasto, al mismo lugar, listo para despegar con un tremendo tope suicida. Así es, y ahora vamos a ver, si ahora sí vuelve a usar por encima de la tercera. ¡Viene! Con tremendo mortal y se lo lleva, señores. Y ahora sí han quedado solo los dos rivales. Vagabundo viene, le tuerce la mano y así terminan con esa tremenda pistola, con esa llave contra llave, esa variante sí, que le está aplicando. Se va a rendir, no se rinde, señor, no se rinde. Muerte Bucanera detiene y dice: esto no debe terminar así, como tú lo comentas, y estás orgulloso que no termine así la lucha. Señor, está aplicando un castigo de de más. Inmediatamente el conteo de tres. Y Ángel Aéreo lo detiene como debe de ser, así debe de ser. Así vemos esta lucha, una tercera caída pareja, amigos, pareja. Pero vamos a ver quién se la lleva, esperemos que sea el bando rudo. Creo que sí, va a ser el bando técnico como lo comentas, y lo lleva con desnucadora más que nada. Así está, y lo lleva uno, dos, lo bota, señores. ¿Te fijaste cómo lo botó? Sí, no pasa nada. Lo botó fácil, señor. Oye, vemos ese movimiento que está tratando de hacer el hijo de la calavera. ¿Te recuerda, no? Ese movimiento, la tapatía, ¿no? La tapatía, pero parece que no lo puede levantar. Ya está muy diezmado, muy cansado. Pero llega este vagabundo y rompe el castigo. Y trata de fulminar esta lucha. Y Muerte Bucanera, así también como el hijo del vagabundo, están muy lastimados, muy cansados, sudando el sudor de gota. Y ese raquetazo que le suena al mismo Muerte Bucanera, al mismo Ángel Aéreo. Así es, como tú dices, esto que también está en pique ya, y ahí vemos, ahí ya se enredaron, no sé qué va a estar pasando aquí. Se lo acomoda para el control de tres. Uno, dos, tres, señores. ¿Qué pasó aquí? Y así es como terminan. Inmediatamente, tres, así como lo comentamos. Ángel Aéreo y el vagabundo son los ganadores de esta lucha. Así enfrentaron al mismo hijo del calavera y también al Muerte Bucaneras. Así es como ganan sobre esta lucha. ¿Sabes qué? No me gustó esto, no ganaron bien. Pido y exijo que los muchachos pidan una revancha. Va, sería impresionante que tuvieran una revancha más que nada, si en este lugar o en otro lugar, porque vemos que ya Muerte Bucanera se trata de un poquito de quejarse de lo que sucedió esta misma noche. Contó muy rápido, señor, este referee no sabe contar. Cuando debería haber contado rápido, no contó, ahorita contó demasiado rápido. Yo pienso que contó bien y excelentemente bien. Y así es como ganan los ganadores de esta lucha. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy servidor José Daniel. Seguimos viendo esta imagen desde Lucha Libre. ¡Raquetazo que le suenan! Ahora sí, lo que querías, ¿no? No hace bien su trabajo, señor. Tienen que castigarlo. Y si sigue usted, le va a pasar lo mismo. Ok. No pasa nada. Como yo lo he dicho en otros momentos, Lucha Libre con luchadores y con son medio de comunicación, pues respetamos la Lucha Libre más que nada. Y bueno, pues, son profesionales en todo lo que hacen. Y no, yo no soy profesional. Y lleva otro raquetazo y la gente pide más y se lo van a dar. Un raquetazo que le abre la camiseta y lo vuelve a abrir este muchacho. No sé si se quede con ganas de seguir siendo referee. Lo están curtiendo, lo están preparando. Ahí vemos una zapatería que le van a poner también. Una zapateada y ahí vemos que ahora sí, Ángel Aéreo, vagabundo, así es como se están celebrando esta noche de este gran domingo de lucha libre desde la Arena Phantom. Muchísimas gracias por acompañarnos, servidor José Daniel. Ahora sí nos despedimos por parte de Lucha Libre 011, a todas las personas que nos vieron por parte de Selección 11 y por comentar aquí en Facebook y también su tremendo like y compartieron y los comentarios que estuvieron aquí. Así es, gracias a todos que se conectaron. Muy buenas noches, su amigo servidor Flama Negra. Sí, creo que sí, y así es como terminamos con amenazas y dice el camarógrafo que seguimos grabando. El mismo vagabundo dice, sigan grabando a los mismos contrincantes. Es que quiere que lo graben para llevarse un recuerdo de ellos. ¿Qué tipo de recuerdo quiere? Creo que ya fue demasiado
que estén tratando de hacer una rivalidad con ellos. Mira, ahí estoy diciendo, tómame una foto, la quiero tamaño póster. Ah, ok, ok. Y tratan de, pues de llevarse el camarógrafo de la cámara, más que nada. Ah, sí, es un camarógrafo que esa noche, ese día lo traen en jodano todos. Mira, hasta se estaba metiendo con los estaban narrando también ahí, pues ese esa noche, no ese día. Así es, ahí llegaron hasta nuestro lugar, no hay a querernos castigar. Pues muchísimas gracias, así terminamos esta transmisión. Gracias a toda la afición de la lucha libre que nos acompañaron en esta bonita cámara de lucha libre en Guadalajara, Jalisco. Nos pedimos como dos veces o tres, pero disculpen, la verdad, muchísimas gracias. Gracias, nos vamos. Su servidor José Daniel y Alberto Enrique también. Así es, gracias y hasta la próxima. Vámonos. Bye.